Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo aquí a través de Red 43, lunes 21 de diciembre. Hoy empieza el verano y hoy hay muchas noticias en el territorio provincial. Muchas novedades referidas a pago de sueldos, algunas noticias del Banco del Chubut, cuestiones referidas a la zonificación minera, en realidad. Algunas confirmaciones con respecto a esta iniciativa del gobierno. Y para que nos cuente todo esto, estamos en comunicación con Martín Berrade desde Trelew. Martín, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes, feliz verano. Un verano que va a ser muy atípico por esta condición sanitaria del COVID-19 que está recrudeciendo en todo el mundo. Y bueno, aquí particularmente en la Argentina, siguiendo de cerca lo que sucede en la provincia del Chubut, en donde en las principales ciudades, en donde hubo mayor cantidad de casos positivos en los últimos tiempos, ha descendido el número, pero lo que estamos viendo, Juan, es que todos los días aparecen nuevos casos, ¿no? En Esquel, en Trevelin, por ejemplo, veía el parte de ayer, además de Comodoro, Trelew, Rawson y Puerto Madryn, con pocos casos, pero no dejan de aparecer, por ejemplo, en localidades como Sarmiento, Puerto Pirámides, 28 de Julio, Gaiman, Gastre, de modo tal que se ha extendido a todo el territorio provincial la presencia del COVID-19 con 33.225 contagios desde el inicio de la pandemia. Juan, tomando la posta a lo que planteabas en tu introducción, esta mañana se anunció el pago del medio aguinaldo correspondiente a los primeros 6 meses del año. El anuncio lo hizo el ministro Oscar Antonena y se difundió a través de los comunicados de prensa del gobierno de la provincia. Ya se depositaron los SAC, los medio aguinaldos, para la totalidad del medio aguinaldo para el personal comprendido entre los rangos 1 y 2, es decir, quienes perciben sueldos de hasta 65.000 pesos, por lo cual el gobierno está en condiciones de pagar la totalidad del medio aguinaldo de la primera parte del año. Estamos hablando de aguinaldos que no superan los 31.000 o 32.000 pesos. También se suma el pago completo del medio aguinaldo para el personal de salud y el personal policial. Ahora, los agentes estatales comprendidos en los rangos 3 y 4, es decir, quienes perciben más de 65.000 pesos por mes, van a encontrarse mañana en las cuentas bancarias con la primera de las 3 cuotas, porque el gobierno, según la disponibilidad de fondos en las arcas provinciales, va a pagar este aguinaldo en 3 cuotas para los rangos 3 y 4. La primera se depositó hoy, por tanto va a estar efectiva, van a estar los fondos en las cuentas mañana, mientras que la segunda cuota se abonará el 21 de enero y la tercera el 21 de febrero. Esto ha generado malestar en muchos empleados públicos que aguardaban cobrar antes de las fiestas de Navidad la totalidad del aguinaldo. Estamos hablando del primer aguinaldo, no estamos hablando del que correspondería cobrar ahora, ¿no? Para los empleados públicos, el de la segunda parte del año. Esto despertó la queja, la bronca de algunos empleados estatales de Rawson que se manifestaron en la peatonal Fontana al 50, frente a la Casa de Gobierno, donde hay un vallado, y vemos que se acercaron desde, por ejemplo, el Ministerio de Salud, los empleados del ámbito sanitario, enrolados en CISAP, el gremio, para manifestarse en contra de esta disposición del gobierno de la provincia, que paga los aguinaldos para los rangos 3 y 4, para quienes perciben más de 65.000 pesos, en cuotas, en 3 cuotas. Esa, Martín, es la novedad de esta mañana. Sí, Juan. 2 consultas referidas a eso. La primera es, salud y policía, más allá de los rangos, cobran completo también, ¿no? Cobran completo. Se depositaron completos los aguinaldos para el personal de salud y para los agentes policiales, efectivamente, Juan. Y por otro lado, las 3 cuotas para los rangos 3 y 4, ¿se sabe de cuánto van a ser? ¿Si van a ser 3 partes iguales? ¿Si van a ser arbitrariamente según los fondos que haya?
Entendemos que son partes iguales, ¿eh? No se aclaró, tampoco hubo contacto por parte de las autoridades del gobierno con la prensa para más datos, más precisión, pero descontamos, Juan, que será en tres partes iguales, ¿no? La primera se depositó hoy, la segunda, recordamos, el 21 de enero, y la tercera el 21 de febrero, al tiempo que el gobierno confirmó que va a pagar los sueldos el viernes 8 de enero. Esta masa salarial con la que vienen cancelando la deuda a los empleados estatales, a los jubilados y a los pensionados. De modo tal que de atrás para adelante hay gente que tiene que cobrar el mes de octubre, hay gente que tiene que cobrar el mes de noviembre, según los rangos, van a percibir sus haberes el viernes 8 de enero, es decir, van a depositar desde el gobierno el viernes 8 los haberes para que estén disponibles el sábado 9 por los cajeros automáticos. Juan. Por las dudas, Martín, para que quede bien claro este punto también, ese viernes 8 de enero se les deposita a todos el sueldo completo de todos los rangos, como viene pasando, como pasó en noviembre y diciembre, claro, meses atrasados, eso sí. Exactamente, sí, de atrás para adelante, bueno, lo que sucedió durante los últimos meses, va a pasar los primeros días de enero con la cancelación de una masa salarial. Hay muchísima preocupación por la mayoría de los empleados estatales que tienen sus cuentas en el Banco del Chubut, con presencia en toda la provincia. Claro, cobran a través de la cuenta sueldo y el Banco del Chubut hoy emitió dos comunicados. Uno tiene que ver con los asuetos para el 24 y el 31, en sintonía con lo dispuesto por el gobierno de la provincia, y entendemos, Juan, que por la mayoría de las municipalidades de Chubut, 24 y 31 asueto. El Banco del Chubut no trabajará de manera presencial, sí lo seguirá haciendo a través de los medios electrónicos. Y un dato importante tiene que ver con que canceló de aquí a una semana los débitos automáticos para los beneficiarios, para los poseedores de las tarjetas Visa, Mastercard y Patagonia 365. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estaba dependiendo del ingreso del medio aguinaldo para tirar hasta fin de mes, para hacer frente a los gastos en estos días que se incrementan por las fiestas de fin de año. Por tanto, si se debitaba el dinero de la tarjeta de crédito, que en la mayoría de los casos están en rojo esas cuentas, se iban a quedar sin fondos. El Banco del Chubut, bueno, entendemos, lo ha comunicado a todos los clientes, pero reiteramos este dato, dispuso que no se va a tomar, no se va a debitar, no se van a debitar los fondos para el pago de las tarjetas de crédito una vez que ingresen los fondos del medio aguinaldo. Para que lo tengan en cuenta los amigos que tienen las tarjetas, la línea de tarjetas con las que opera el Banco del Chubut, Juan. Bien, Martín, eso es una novedad también muy importante. Referido a esto también te consulto, ¿se espera algún anuncio del gobernador esta semana? Digo porque él había dicho que el martes iba a ser el anuncio, finalmente se hizo hoy y no habló el gobernador, pero ¿va a decir algo el gobernador en esta semana o por el momento la agenda comunicacional está tranquila, digamos? El gobernador empezó la semana en Comodoro Rivadavia, entregando 36 viviendas en el kilómetro 12, una barriada realmente importante de Comodoro Rivadavia, y de alguna manera respaldando o acompañando a los gremios que le han dado su apoyo en torno de la iniciativa de zonificación minera. Ahí lo vemos al gobernador, que estuvo días atrás con Loma Ávila, de Petroleros Privados, con José Yudgar, el número uno de los petroleros jerárquicos, acompañado por otros gremialistas del sur de la provincia y el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá. Ellos son los protagonistas por estas horas de la movilización, que es muy importante en Comodoro Rivadavia, esta movilización que se había anunciado vinculada con el respaldo de los gremios, de algunos gremios, a la zonificación minera. En el caso de Comodoro Rivadavia pasa el apoyo mayoritario por los petroleros. En el caso de Trelew, por la UOCRA y el SEC, el Sindicato de Empleados de Comercio. En Puerto Madryn también la movilización, ahí vemos imágenes de Madryn, esto está sucediendo ahora, y esto sucedía hace algunos minutos en el centro de la ciudad de Trelew,
El gremio de la UOCRA movilizó a mucha gente para respaldar a Arcioni y la iniciativa de zonificación minera. Si había expectativas por parte de quienes promueven la producción minera y que se trate en la legislatura, esta iniciativa que está en la Comisión de Recursos Naturales, bueno, vimos, Juan, porque ha llegado en los últimos minutos desde la legislatura la minuta y el detalle de los temas que van a tratar los diputados mañana en la última sesión del 2020. Y la zonificación minera no está en el tratamiento previsto para los proyectos, las distintas iniciativas y declaraciones de los diputados mañana. El dato a esta hora, comenzando esta semana, es que la zonificación minera no se va a tratar en la Cámara de Diputados. Por tanto, va a pasar esta iniciativa al tratamiento legislativo para el año 2021. Martín, ¿puede haber sesiones especiales durante enero, febrero, o va a pasar, vos creés, directamente para el reinicio de la actividad en marzo? Bueno, eso no se descarta, Juan. Tendrían que convocar a una sesión extraordinaria. De todos modos, habida cuenta de los últimos episodios, ¿no?, que hemos vivido, vinculados con presuntas acusaciones de dádivas o de coimas por parte de la diputada Leila Lloyd-Jones, sin mucho sustento en la justicia, pero ahora está en manos de la justicia la investigación sobre ese tema, el rebote o el impacto que ha tenido a nivel nacional también, una presunta reunión, según se ve en un video del año 2018, del hoy diputado del PRO, Sebastián López, con algunos interesados en que la minería se establezca en la meseta de la provincia. Esto ha generado un ruido que se suma a cierta falta de licencia social que hemos visto particularmente en los últimos tiempos a través de distintas manifestaciones. Por tanto, entienden algunos diputados que estarían dispuestos a acompañar la iniciativa, que es conveniente poner paños fríos, esperar que pase un tiempo y, bueno, avanzar con el debate en principio en la Comisión de Recursos Naturales y después establecer otro tipo de vínculos con algunos diputados que no tienen el voto definido, o en el 2021, en un año de elecciones y con renovación reciente en el PJ, bueno, se están armando los posicionamientos y quizá cuando empiece a rodar el año, que seguramente no será durante el mes de enero, se pueda volver a tratar. Esto es muy dinámico, como dicen los infectólogos que vemos en la televisión todo el tiempo. No se descartaba una reunión de último momento en la comisión que tiene este tema, el de la zonificación minera o el proyecto productivo de la meseta enviado a la legislatura por el gobernador Arcioni, como para que se emita un despacho y se trate mañana. El tema central va a ser el del presupuesto, otro tema muy importante y ciertamente determinante para el gobernador de la provincia. Eso no sucedió, de modo tal que, a pesar de este respaldo o acompañamiento que hará notar el gobierno de la provincia en las próximas horas, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, insistimos, en Comodoro, en Rawson, en Trelew y Puerto Madryn, muchas manifestaciones de gremios fuertes acompañando el proyecto, la iniciativa será tratada el año que viene. Bien, Martín, y en cuanto al presupuesto, ¿tiene acompañamiento de los diputados? Digo, te consulto en virtud también de conectando con lo que está pasando aquí. Aquí el presupuesto está generando en Esquel puntualmente muchísima polémica y muchísimos conflictos. ¿En la legislatura tiene mayor acompañamiento como para que sea votado mañana? Bueno, hoy lo que se decía en Rawson es que todo indicaría que sí, por eso va al recinto, para que no pase lo que sucedió estas horas, que fueron realmente muy, muy álgidas, muy calientes, en el Centro Cultural Melipal, donde se reunieron los concejales en Esquel. Todo indicaría que sí, Juan, con algunas observaciones y modificaciones. Ha habido reuniones importantes en los últimos días. El ministro Oscar Antonella ha estado en contacto permanente con los legisladores, sobre todo de la oposición, que pedían más datos, pero todo indicaría que mañana se va a avanzar con el presupuesto y también con la creación de la agencia de recaudación. Otro dato importante, pensando en la caja, ¿no?, pensando en las arcas provinciales para los próximos meses. Bien, Martín, muy completo, te agradecemos y bueno, nos reencontraremos, no sé si esta semana, porque el viernes es Navidad, pero seguramente la semana que viene.
Cuando dispongan, Juan, vamos a estar atentos desde Rawson, desde Trelew, desde Puerto Madryn, porque estos días siempre en la Argentina pasan cosas, ¿no? Los días previos a las fiestas, que deberían ser más calmos, más tranquilos, bueno, no lo son. Y estamos muy atentos a lo que suceda con estas cuestiones vinculadas con los saberes para los empleados, con los temas más importantes en la legislatura, y también, Juan, con estas disposiciones que van cambiando día a día por la situación epidemiológica. Ahora estamos viendo lo que está sucediendo en el Reino Unido con un viraje de la cepa y se van a cerrar las fronteras de la Argentina. ¿Cómo impacta esto en la provincia del Chubut, que es 100% turística? ¿Están viendo las autoridades lo que sucede en Córdoba, lo que sucede en Mar del Plata, ¿no? ¿Cómo van cambiando día a día las condiciones para que ingresen los turistas? Vamos a ver el comportamiento en las fiestas, que va a ser importante, manteniendo el distanciamiento, porque están las autoridades sanitarias muy preocupadas a ver si este relajamiento, ¿no?, que pueda producirse en las fiestas puede rebotar con los números en alza de los casos activos de coronavirus los primeros días de enero, lo que sería un golpazo desde luego para quienes tienen el virus y también para las localidades, los emprendedores, los prestadores, los guías de turismo que necesitan que por lo menos se mueva un poco la aguja durante este verano 2021. De estos temas seguiremos hablando, Juan, sin lugar a dudas. Un abrazo muy grande, ¿eh? Por supuesto, Martín, un abrazo. Ahí pasaba Martín Berrade, nuestro compañero en Trelew, contándonos todas las novedades provinciales. Aguinaldos que se van a depositar para algunos sectores completos, para otros en tres cuotas, rango 3 y 4 se va a depositar en cuotas, sueldos confirmados para el 8 de enero, sueldos de meses atrasados y la zonificación minera que no se va a tratar mañana en la legislatura y va a pasar directamente para el año que viene, esto está confirmado. Nosotros nos despedimos y en cualquier momento todo lo que dejó esta nota y todo nuestro contenido, como siempre, lo pueden ver en red43.com.ar.